Good evening, Natalie. Good evening, teacher. Good evening, Yuri. Yuri. Hello, Clara. A ver si por eso están teniendo problemas de conexión, porque veo que poquitos se han conectado a esta hora. Voy a poner audífonos. Rafael. Yo creo que no se iba a conectar todavía. Vaya, pero gracias a Dios que está lloviendo allí, ¿verdad? Porque esto toda esta semana no ha llovido. No, aquí en San Salvador toda la semana no ha llovido. Y gran calor que ha habido. ¿Y allí donde usted vive, dónde es, Clara? Aquí en El Salte. Quezaltepeque. Sí. ¿Conoce? No conozco que Saltepeque, no me suena. Pero ¿De dónde es usted? Saltepeque, que no es que uno puede irse del lado de la Alta Vista para allá, no. Que Saltepeque. Es que está otra que se llama Colonia que Saltepec, parece que Saltepeque, pero aquí es que Saltepeque. Ah, pues no sé por dónde queda. Pero fíjese qué raro que está yo que esté lloviendo porque no se ve en el mapa. Okay, let's start. Vamos a comenzar con el video que les mandé. Un video que les mandé en WhatsApp. Good evening, teacher. Good evening, Marco. Vamos a comenzar con un video que les mandé en el WhatsApp. Complétenlo y luego les voy a preguntar las oraciones, mejor dicho, las preguntas que les quedaron. Okay, complétenlas y cuando ya las tengan completas, no vayan a cerrar porque les voy a preguntar las preguntas. Les voy a hacer las preguntas, mejor dicho. Ok, véanlo ahorita y complétenlo. See you.
Ready? More 1 minute, Tinita. 1 more minute. Hola, teacher. Good evening. Yo no escuché lo que iba a ser la actividad. Me conecté unos minutos tarde. No sé qué están haciendo. No sé si me podría comentar. Okay, you are doing the video in the WhatsApp. Ah, okay. Okay, guys, now tell me, what is the question in when you say, do you sleep? What is the complete question? When do you sleep? It's possible. And what do you have and do you visit your grandparents? How do you visit your grandparents? In this case, I guess that is not possible. What is more possible? And do you visit your grandparents? Where, how often, how, what time, who, when, what? How often? Yes, how often is more appropriate here. Okay, which one do you use when you say, do you like your eggs for breakfast? Where, how often, what time, who, when, what? How? Okay, yes, how? Say, how do you like eggs for breakfast? And what do you have and do you have dinner? Okay, it's missing what time, who, when, what? What time? Yes, what time? What time do you have dinner? Okay, that she cooked for? It's missing who, when, and what? Está temblando. Agárrense, Tilín. Ay, no.
Está temblando allí, dice. Está temblando fuerte. Vaya, aquí hoy, ¿no? No sé si tembló, la verdad. No. Sí, alérense, porque si tembló quiere decir que hoy quizás sí ya va a comenzar a llover. Se ve que viene un buen chaparrazo de agua. Bueno, entonces tratemos de aprovechar lo más que podamos de la clase. Más viento que agua. Si alguien se desconecta, tratemos de aprovechar lo más que podamos la clase rápido, ¿ok? Nos quedamos en la pregunta, ¿verdad? Cuando estaban. Estaba preguntando, teacher. Vaya, and do you go to bed at night? Do you go to bed at night? ¿Cuál es que go? When? Ajá, when. When do you go to bed at night? And do you like to do in your free time? What? Solo ese nos quedó, ¿verdad? Mm-hmm. What? Vale, entonces nos tenía que haber quedado así. Number one, where do you sleep? Two, how often do you visit your grandparents? How do you like eggs for breakfast? Four, do you have dinner? Five, who does she cook for? Six, when do you go to bed at night? Seven, what do you like to do in your free time? Okay, we finished this exercise. Now we go to the exercise. This is a review, okay? This is a review. Yesterday's topic. This is not for today. This is yesterday's topic. Okay. Yesterday we studied, remember, W's questions. So look at the words in the box and complete the statements in the box. For example, you have here in the box, do supervise, does manage, does manufacture, do oversee, do report. Number one, what do you do? Number two, what department do you supervise? What branch does she manage? Where does your company manufacture? What unit do you oversee? What do you report to? Okay, what you are going to do is complete this part. For example, say to ask information question in the simple present tense, being with a information question, right? WH phrase or word or subject. What do you use? WH phrase or WH word or subject. No. No entendí, teacher. Okay, do it. I'm gonna give you only 3 minutes to do it, this part. Choose the correct option. Okay, what do you choose? When you begin the information question with the WH phrase or WH word, subject, followed by do, does, or subject, plus the verb or subject, finally at the base form or S or ES form, or the verb of any phrase, okay, choose the option in parentheses. The first is W question. W, the number one is, to ask information questions in the simple present, begin with the WH word
Okay, what are the WH words? What, who, when, where, why, how, etc. Followed by do or does or the subject? Do or does. Followed by do or does. Then, plus the continue, verb, subject. The verb. The verb. Are you sure that is next the verb? Okay, you say, what do you do? First, W question word. Then, auxiliary do or does. Then, the subject. Okay, the subject. The subject. Then, the finally, the base form or S or ES form. Base form. Base form. Exactly. Exactly, Yuri. Okay, the base form. Look. Isn't the simple present in question? You always, always use the base form. Okay. Now let's do the second. In the second exercise, we write the question. But try to do it quickly, guys. We write the questions and I want to erase this. Write the question according to the verb in parentheses. For example, here is in parentheses manage. And then you say, what department does Martha manage? And then the answer is Martha manages the sales department. Okay, the question has to be with the information of the answer and the verb in parentheses. Okay, do it in this moment. The page is the 22. Vamos a hacer las preguntas, teacher. Yes, yes, yes. Ask the questions. Write the questions. Example, okay, number one, what department does Martha manage? Okay, it's oversee, this verb oversee is the same as supervise. It's the same. In Spanish is supervise and oversee is supervisar.
Are you ready, Mario? Aún no, teacher. ¿Por cuál va? A la cuarta, number four. Okay. La estoy viendo, Michelle. ¿Cómo se la va a llevar ese huracán, va? Me va a llevar la casa el viento, Michelle. Sí, lo estoy viendo. Está haciendo viento por ahí, ve. Fíjense que aquí es por ese lado, se ha ido, porque aquí está relampagueando, pero no hay viento todavía. Sí, ahorita sale viento. Pero ese temblor a mí me da buena espina de que tal vez ya empiece a llover ya otra vez. Porque es bueno que llueva. Pero mientras tanto se va a llevar mi casa el viento. Oh, bueno, a ver, ¿verdad? Como la naturaleza es la naturaleza. Lo que están complementando esas preguntas. Por si acaso se me olvida mencionarles ayer a todos, ¿verdad? Y les puse en el grupo que a todos les puse presentes, pero es que ya les había puesto. Ya les había puesto, lo único que yo iba a hacer cuando termináramos era de decirles a todos igual, va. Todos tienen presente menos y allí ya ustedes sabían. Fíjense que nunca me había pasado eso, pero después averigüé cómo tenía que haber hecho, pero hasta después. Así que si me vuelve a pasar, ahora ya sé cómo es que hay que hacer cuando suceda eso, porque nunca me había pasado. Tantas cosas que pasan, ¿verdad? En eso de la tecnología no se sabe. Hasta los expertos, ¿verdad? A veces se ven como en situaciones todavía no experimentadas. Por lo menos la está refrescando, va, Michelle. El vientecito la está refrescando, va. Sí, Michelle. Estaba haciendo calor. Tenía el ventilador, pero ya lo apagó.
Okay, everybody, let's begin. Acuérdense que esto solo es un repaso, okay. Vamos y no lo han terminado, ahí lo terminamos juntos. Okay, the number two, what is the question? What department do you supervise? What department do you supervise? Supervise. Question mark. Question number two. Oh, well, number three. Claudio oversees the branch in Ilopango. What can be the question? What branch? What branch? Does Claudio oversee? Exactly. You are improving, Alfredo. You're improving. I feel happy you're improving. Okay, what branch does Claudio oversee? Question number four. What can be the question if you say the assemblers report to the supervisors? Report two. Who do assembler report to? Who? Who? Okay, if you are. Why? Do you consider this is a why question? Why question? Why report to the supervisor? No, no es una why porque no, la respuesta no hay una razón. Who? What? Váyase por el who. Váyase por el who, pero... Váyase por el who, pero... What? Who report to? No sé, pero yo estoy oyendo raro. Se oye raro el audio. Se oyó como que está en speed. O sea, está al 2x1. No entendí mucho, fíjense. Voy a escuchar solo a uno. Creo que Yuri tiene la respuesta. ¿Me podía decir la respuesta, Yuri? Who do supervise report to the assemblers? Vaya, lo vamos a poner así. Who does supervise? El verbo era report to, ¿verdad? Report to. Entonces no debe llevar el verbo supervise. Vaya, acuérdese de la secuencia de la pregunta, ¿verdad? Palabra de pregunta, auxiliar, sujeto, verbo base, complemento. Entonces aquí, después de Judas, allí debe de ir el sujeto. ¿Quién supervisor. Es? Supervisor, no.
Who does the supervisor? The assembler. The assemblers. Who does the assemblers? Who does the assemblers? Report to. Report to. But in ese caso, si uso the assemblers, será das. Who does the assemblers? Who do the assemblers report to? Hello, teacher. No sé si ahora sí me puede escuchar un poquito mejor. Yes, Mario. Okay. Sí. Ya castigué algunos ahí. Okay. In the number five, the answer is we manufacture in Santa Ana plants. Where does your company manufacture? Where does your company manufacture? Douglas trained the new staff. What does Douglas do? What does Douglas do? Vaya, fíjense bien en la pregunta y la pregunta debe llevar exactamente a esa respuesta, no a otra. Okay, what department does Marta manage? Marta manages the sales department. What department do you supervise? I supervise the maintenance department. What branch does Claudio oversee? Claudio oversees the branch in El Pango. Okay, who the assemblers report to? The assembler report to the supervisor. What does Douglas do? Douglas trained the new staff. Okay, we did it good. Okay, guys, now we are going to begin the topic for today. The topic for today is very important. It's very important because it's about the past tense. Simple past statements and yes, no questions. Okay, when we speak English, it's important that the basic is that you manage the simple present continuous, and past tense. Okay, if you don't manage the past tense, you don't speak English, even in basic. Okay, so it's important that we know the past tense. Okay, what is the objective of the class is describe past networking experiences in business events. Okay, so everything is gonna be about business events. Okay, business events. Okay, what is networking? What is networking? That is the first question. What is the networking? What do you think is networking? Give me an idea. Networking. De trabajo. Teletrabajo, like a teletrabajo, right? Working online, working on the web, working in internet. Okay, are you good at networking in business events? The first question is if you use
Yes. The networking in your job. Yes. Are you good at it? Are you good at networking in business events? Yes. Yes or no? Vocabulary. Okay, what is networking? It's a noun. The action or process of interacting with others to exchange information and develop professional or social contacts. Okay, everything is about contacts. The action or process of interacting with others to exchange information and develop professional or social contact. It doesn't say it is virtual, right? But can be in this case because it's red, right? It's red. It's not necessarily if it is virtual or on the online, but it has to be in these days, right? Because we are talking about redes. Trabajo en redes, right? Yeah, smart. What is smart? It's an adjective. It's intelligent or bright. Are you smart? I hope. I guess you are. Okay, exchange. What is exchange? It's a verb. It's an act of giving one thing and receiving another. Okay, you give and receive. That is a change. Okay, now the conversation. The conversation. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. Do you enjoy the seminar? Okay, if you enjoy, right? Enjoy is disfrutar. And the answer is yes, I did. Did you? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more, right? Tell me more. Sígame contando. I updated my networking skills. I learned to move from small to a smart talk. Okay, updated is actualizar, right? Networking skills, habilidades, skills, right? I learned to move from a small talk to a smart talk. Okay. That is that when you say from a small talk, from a small to a smart talk is hablar lo más importante, right? Lo más importante y lo más valioso, right? Y lo importante y valioso. Okay. Now, great. So, did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Okay, you know, if you work in a company, the majority of people that is related to business, they have business cards. Awesome. Okay, maravilloso, grandioso. Okay, now this is the conversation. Now, look at the questions. Number one, did Luis go to a seminar? Yes, he did or no, he didn't. Yes, he did. Yes, he did. Question number two. Did Janet update her networking skills? Yes, she did or no, she didn't? Yes, she did. Yes, she did. Yes, she did. Question number three. Did Janet learn to go from small to smart talk? Yes, she did or no, she didn't? Yes, she did. Yes, she did. Okay, all the questions are, all the answers are yes, she did.
Question number four. Did Luis exchange business card with 10 people? Yes, he did, or no, he didn't? No, he didn't. Yes, he did. No, he didn't. No, he didn't. No, he didn't. No, he didn't, because it was who exchanged 10 people? Who? Janet. Janet, right. No, Luis. No. Okay, very good. Now, the past tense. The past tense, how you make the sentences affirmative and negative. Affirmative, okay, you have subject, verb in past, complement. For example, you have she lived in La Union last year. We went to Argentina last week. Negative, subject, did not, verb, complement. Okay, here in did not, you can have didn't. She did not live in La Union last year. We did not go to Argentina last week. Okay, here, as you notice, we have did at the auxiliary in the past tense. Okay, did is the past tense of do. Is the auxiliary, right? You don't have do or does, you have did, only one auxiliary, did. And the verb is in the base form. In the base form. Why the base form? Because the auxiliary absorbs the past tense. The auxiliary absorbs the past tense. Okay, that is the structure of affirmative and negative. Okay, now in the verbs, we have regular verbs. ¿Se acuerdan en la clase que vimos de los passive voice? Explicamos de que existen dos grupos de verbos y uno son los regulares y otros son los irregulares. Regular and irregulars. Vamos a ver primero lo que son los regulars. Regular verbs. Ok. Todos los verbos regulares, regular verbs, todos terminan con ed. Y eso se llaman regular verbs. Todos los que terminan con ed. Se llaman irregulars, todos los que no terminan con ed. Así de sencillo. Los que terminan con ed son los regulars. Los que terminan con, no terminan con ed, son irregulars. Si usted me dice, ¿cuál es el pasado? Teacher, ¿cuál es el pasado de tal verbo? Y yo le digo, it's regular. Y yo le digo, regular, ¿necesito yo decirle cuál es el pasado? Y yo le digo, regular, inmediatamente usted ya sabe que si es regular, entonces solamente le va a agregar la ed para convertirlo en pasado. ¿Ok? Vaya, pero no solo es que ya le voy a agregar la ed así a lo loco, ¿verdad? Para hacerlo en pasado. No, hay reglas. Y aquí vamos a ver, son cuatro. ¿Ok? Four rules. Rule number one. Add ed to the verbs. For example, call, called. Add the, if you have the E. Si ya tiene la E, ¿para qué agregarle otra E, verdad? Es solo the D, right? Add the, for example, like, liked. Change Y to I and add ED. For example, study is a Y. Okay, change the Y for the I. Then you say studied. Study, studied.
consonant plus vowel, oh well, the number four. The verbs that are one syllable in the last three letters are consonant, vowel, consonant, double last consonant, and add ed. For example, chop, chopped. Okay, esto lo voy a explicar un poquito más. Okay, aquí. Wait a minute, please. Yeah, David. Teacher, podría volver a explicar lo de las reglas. Es que me confundí ahí en la segunda, porque dice cuando termina en D. Pero ahí aparece el ejemplo de light. Wait a minute, please. A las terminadas en S les agregaría solo D, entonces. Ajá, vaya, la número uno es que add. Wait a minute, please. A mí me gusta poner la letra grande. Ok, add. ¿Qué le vamos a agregar a los verbos en pasado? En pasado a los verbos regulares. Le vamos a agregar ed. Esa es como sería la regla general. La número uno es la regla general. Add to the verbs to make the past tense. Example call, ¿verdad? Call, you have called. Call. Another example. Fix. Okay, the rule number two. Okay. La número dos es la que usted. Sí. Okay, the two is if the verb finish with E, only add E, only add D. D. Uh-huh. If the verb finish with E, only add D, for example. Move. Ya termina, ya tiene una E ahí, entonces solamente le vamos a agregar. Move. Ajá. D. Okay. Another example. Another example. Agree. Okay, agree is estar de acuerdo, okay. Agree, then you only add D. Okay, that is the rule number two. The rule number three is if the verb finish which finish, finishes, because it's only one, right? Sí. Here I'm going to add the S. Okay, only one finishes. If the verb finishes with G, Y,
Yes. Y. Mm-hmm. That is vowel, right? Mm-hmm. Ya estamos hablando de la vocal, no estamos hablando de la consonante. Porque la consonante es che, ¿verdad? Yes. En inglés, ambas son yes. Y, pero ya sabemos que en español las distinguimos entre Y y Y. También en inglés, mm-hmm. pero solo en, nosotros le decimos che y Y, y entonces en inglés solo Y. Tienen la función, yes. pero se les dice siempre Y. If the verb finishes with Y, vowel, drop, voy a usar mejor la palabra drop, quiere decir quítela. No, usamos change, la misma que usamos. Change the Y for the I. No, change the Y for the I, yes, for the I. And add ED. Example. Cry. Cry. Uh-huh, it's cried. Cried. Okay, ¿vieron cómo cambió ahí? Cried. That is the change. Cried. Okay, another example. Try is cried. Okay, rule number four. What is the rule number four? The rule number four is if the verb is one syllable and the last three letters are consonant plus vowel plus consonant double the last consonant. Mm-hmm. Example. Plan. Swim. Uh-huh, swim. 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 No, but swing is irregular. Plan. Okay. Plan, 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 plan. Okay. Look. Casi lo iba a hacer. Es que como swim sigue la regla del en presente continuo, ¿se acuerdan? Va? Sí, eso estaba viendo. Tiene un como un similar. Ajá, es la misma regla, lo único que aquí es ed, pero a los verbos regulares. Ajá. Y entonces, teacher, acá agrega en la regla número 3, disculpe, a las terminadas en y, o sea, les quitamos la y y agregamos ied, ¿verdad? Ajá. Y si hay una vocal antes, así como en la regla del presente continuo. Pero acuérdense que en presente continuo no hacíamos cambio cuando terminaba en y, la dejábamos. Solo agregamos. Sí, crying. Ah, no la quitábamos. Sino que terminaba volviéndose consonante. Por ejemplo, crying. Studying. Ya. Yeah. O sea que yes. En el presente continuo no hay cambio de vocal. En mm-hmm. el pasado simple, sí. En verbos regulares sí hay cambio. Allí sí hay esa pequeña diferencia. Vaya, plan. Plan is a, the L is a consonant. The L is a consonant. Se salieron un montón de gente, va. The A is a vowel. And the N is a consonant. Consonant. Si cumple ese requisito, entonces cuando lo hagamos pasado, va a ser
Double N. Ajá, double N. Double N. Say plan equal plans. Okay. I get that. I explained very well. Okay. I get that it's okay. But we are going to understand better with the exercise, of course. Hey, stop the sharing of this and begin the sharing of this. Okay, rules for pronunciation. Aquí es donde comenzamos, comienza lo bueno. Okay, simple past, regular verbs, pronunciation. Una cosa es cómo lo escribamos y otra cosa cómo lo pronunciamos. Ok, existen tres sonidos. Ok, the T, and the L. Ok. Si usted, por ejemplo, tiene este verbo, walked, nunca va, oígamelo bien lo que le estoy diciendo, porque cuando ya estamos en la práctica, por favor, no quiero escuchar que me estén diciendo walked, worked, cooked, asked, watched. No, ¿verdad? Eso no se pronuncia así. O sea, la E nunca suena. La E no suena. Y okay, vamos a ver si vemos un video también para reforzar esto. Pero esto está bien explicado. Ok. Okay, after voiceless sounds, okay, fíjense bien con qué letra terminan los verbos. En presente, okay, walk, work, cook, ask, watch, touch, wash, finish, kiss, erase, help, stop, laugh, hope. Okay. Esas que están en rojo son estas, ¿verdad? Pero más que todo el sonido. Ok, el sonido. Ok, entonces esas letras cuando nosotros las pronunciemos las vamos a pronunciar como con T. O sea, no vamos a decir walker, sino que esa ED va a sonar como T. Entonces sería walked, worked, cooked, asked, washed, touched, washed, finished, kissed, erased, helped, stopped, laughed, coped. Okay, T, T, T. The sound, the T is T. Walked. Okay. Usted pronuncia el verbo como en presente y al final suelta el sonido de la T. Okay. Walked, walked, worked, cooked, asked, washed, touched, washed, finished, kissed, erased, helped, stopped, laughed, coughed. Okay, this is the rule number one. The rule number two is the pronunciation of the D. Okay, the. Okay, that is the. After voice sounds, for example, M, N, L, R, W, Z, B, B, and vowels. Okay, if the verbs finish in present with this consonants or vowels, you pronounce the D as the ED as D, right? For example, in present is rain, sign, shape, arrive, smile, kill, sneeze, close, remember, play, and enjoy. In the past tense is rained, signed,
Al contrario de aquí, soltábamos el sonido de la T, ¿verdad? Y aquí soltamos el sonido de la D. D. Range, signed, shaped, arrived, smiled, killed, sneezed, closed, remembered, played, enjoyed. Okay, that is the rule number two. Rained, signed, shaved, arrived, smiled, killed, sneezed, closed, remembered, played, enjoyed. Okay, and the rule number three is that when the verb finish in the present with the T or the D, you pronounce the ED like L. For example, in present, you say wait, want, count, visit, need, all. In the past, you say waited, wanted, counted, visited, needed, added. Okay, that is the explanation. I want to say again. Waited, wanted, counted, visited, needed, added. Okay, those are the pronunciation rules. Now let's go to the next. Okay, the irregular verbs. The irregular verbs are the ones that I said that they don't have ED. Example, buy, bought, do, did, eat, ate, have, had, read, read, take, took, come, came, drink, drank, get, got, make, made, say, fell, think, thought, cat, cut, drive, drove, go, went, put, put, see, saw, write, wrote. Okay, ¿hay algún verbo de esos que no se sepan qué significa? Porque los verbos sí es bien importante para mí que ustedes sepan qué significan en español. Ok. ¿Están todos claros? Are the verbs clear in Spanish? Dean teacher. Yo creo que sí, ¿verdad? Hasta más quizás se saben. Algunos de aquí de este grupo que están bien avanzaditos, va. Ok. Everybody repeat. Buy, bought. Buy, bought. Vaya. De hoy en adelante, por favor, vayamos acostumbrándose a pronunciar la T, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los verbos regulares que pronunciamos como T, verdad? Pero cualquier palabra que termine con T hay que sonar esa T. Hay que sonar esa T, ¿verdad? Out. Buy, bought. O sea que se ignora la T, la T y la H un poco y se centra más en la T. Sí, pues, como decir, no, esa es una sugerencia que yo le estoy dando en general, ¿verdad? Que a veces, como estamos aprendiendo, ¿verdad? Ustedes están en básico 3, se les está enseñando pronunciación poco a poco. Y yo, lo más que puedo, pues ustedes ya han visto que le doy como tácticas de claves como para pronunciar algunas cosas. Entonces, el sonido de la T siempre suena así, ¿verdad? Al final, de los verbos que ya expliqué en pasado y cualquier parte donde ustedes encuentren una T al final, siempre suenen esa T, suénenla. Porque si ustedes no la suenan en inglés, si usted no suena consonantes al final, no suena como inglés americano. Y tampoco le van a entender porque van a creer que usted está diciendo otra palabra. Como no suenan las consonantes, entonces las consonantes al final hay que sonarlas. Por ejemplo, aquí la D hay que sonarla también, ¿verdad? La K. La M. La B, bueno, aquí la B. Todas estas casi llevan T, ¿verdad? Entonces hay que sonarlas. Eso es una clave para que
vamos mejorando la pronunciación, okay. Repeat. By boat. By boat. Do deal. Do deal. Do deal. Do deal. It ate. It ate. 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 Have had. Have had. 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 Real. 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 Take two. Take two. Come came. Come came. Drink. Drank. Drink. Drink. Drank. Get caught. Get caught. Make made. Make may. Say sell. Say sell. Say. Este es como que diga que tiene sed, ¿verdad? Que no ha tomado agua. Okay. Say sell. Say sell. Sell. Say sell. Think thought. Think thought. Think thought. Think thought. Oh. Cut, cut. Cut, cut. Cut, cut. Dry, draw. Dry, 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 draw. Go, went. Go, go went. 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 Put, put. Put, put. Put. See, salt. See, salt. So. So. Right, brought. Right. Okay, vamos a ver algunos de ustedes, vamos a ponerlos a que me los repitan, okay. Beginning with David. David, read the verbs. Take, took. No, everything. Ah, okay. Buy, bought. Do, deal. Eat, ate. Have, had. Real. Real. Take. Took. Come. Come. Came. Drink. Came. Drunk. Okay. Came. Come. Came. Came. Come. Came. Drink. Drunk. Get. Got. Make. Made. Say. Sell. Think. Thought. Dot. Cut, cut. Dry, draw. Go, went. Put, put. See, saw. Write, wrote. Okay. Who else I going to select? Okay, Brian. By boat. It. Have. With. Will. Take. Took. Home. Home. Drink. Drunk. Get. Go. Make. Mill. Mill. Say. Sell. Think. Think. Don't. Don't. Cut. 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 Okay. Cut. 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 Right. Draw. Go. Run. Put. Put. See. So. So. Right. Grow. And seeing who is in the class. ¿Ustedes se fijaron si Manuel entró en algún momento a la clase?
Okay. Creo que al inicio estaba, teacher. Sí, es que ahí veo que me ha puesto en el... A veces leo el chat y ahí veo. Okay. Everybody, I say the present and you tell me the past. Okay. Pero de todo. Okay. Vaya, todos tratando ahí, ¿verdad? Le voy a decir el presente de todos estos y ustedes me van a decir el past. Okay. Y luego nos vamos con los regulares. Vamos a ver. Quiero que suene eso, ¿verdad? Acuérdense que en la regla número uno, todos terminan con el sonido de T, en el segundo de D y en el otro de ed, que sería walk, walked, rain, rained, wait, waited. Ok, ready? Ok, walk. What? What? Work. 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 Cook. 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 Ask. 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 Aquí tiene que sumar la K y después la T. Walk. Work. What? Work. Cook. Cook. Ask. 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 Okay. Watch. 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 Touch. Touched. Touch. Wash. 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 Finish. Finish. Kiss. 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 Erase. 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 Help. Help. Stop. 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 Love. Love. Hope. 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 Rain. 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 Sign. 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 Shave. Shave. Arrive. 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 Smile. 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 Heal. Healed. Knees. Knees. Kneel. ¿Y se puede en este verbo es knees? Knees. No. No. No, teacher. That is his knees. Okay, wait a minute. Knees, knees. ¿Qué más el significado tiene? Creo que solo es. Hey, ¿no me escucharon el sonido que hice? No. Knees. Ajá. Knees. Knees. Ah, bueno, se lo puede decir así, estornudo. Estornudo. Okay. Continue. Sneeze. Sneeze. Close. 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 Dice que está aquí, ese suena, tiene que sonar como es vibrante. Close. 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 Ajá, igual que aquí, ¿verdad? Es vibrante, la sete es vibrante. Sneeze, sneeze. Remember. Remember. Play. Play. Enjoy. 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 Esta sí se la pueden todo, ¿verdad? Enjoy. Enojado. Disfrutar. Disfrutar, ¿verdad? Hay enjoy de pupusas. I like the pupusas. Okay. Now this. Wait. Wait. Went. Went. Count.
Counted. Counted. Visit. Visited. Need. Needed. 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 Add. And added. Added. Mm-hmm. Okay, the irregulars. By. By. No, you tell me the past tense. By. Okay. By. Both. Do. Did. Eat. Ate. Have. Have. Read. Read. Eat. No, the past tense is red. Red. Como que usted estuviera diciendo red. Rojo. Como que estuviera diciendo red. Rojo. Red. 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 Take. Go. Take. Come. 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 Came. 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 Drink. Drunk. Drunk. Yeah. Got. Make. Made. Made. Stay. 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 Think. No. Cut. 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 Drive. Drove. Go. When. When. Put. Put. See. So. 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 Right. Roar. 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 Vaya, ya no les voy a compartir. Les lo voy a preguntar, pero sin compartir. No vayan a ver ustedes. Vayan, no vayan a hacer trampa. Ok. Ah, no, 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 no tengo que compartir. Ok. Say. 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 Bow. 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 See. Do. So. Okay. Go. When. 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 Drink. Run. 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 Take. Run. Take. Take. Took. Come. Come. Came. Game. 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 Make. Made. 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 Do. He did. Think. Dog. Dog. Thought. Okay. Put. Dog. Put. 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 Real. 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 Cut. 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 Okay. Now continue, guys, with. Okay, remember that the topic is affirmative, negative, and yes, no questions in past tense. Okay, the past tense in the yes, no questions. Okay, yes, no questions. Les voy a decir, siempre que explicamos un tiempo, ¿verdad? Un tiempo verbal en inglés, siempre les explicamos lo de la yes no question, ¿verdad? Si se han fijado, siempre hay yes no question, yes no question, en todo lo que se les ha enseñado. Pero así, en forma general, ténganlo ustedes presentes. Si yes no question, hay tres reglas que deben tener en cuenta para usar la yes no questions. Primero, yes no questions. Y usted hace una yes no question para saber si sí o no. Por eso es que se llama yes, no question. O sea, todas las respuestas van a tener un yes o van a tener un no. Y para estructurarla, siempre se comienza con el auxiliar de la estructura del tiempo. ¿Ok?
Ok, por ejemplo, en presente comenzábamos con do and does, ¿verdad? Cuando vemos el presente continuo, comenzábamos con el verbo to be, ¿verdad? Are you coming? Are you drinking? Siempre se comienza con el auxiliar del tiempo que estamos viendo. Y las respuestas siempre son cortas. Respuestas cortas. Al menos que usted quiera dar énfasis a la respuesta. Porque como ya aquí tenemos la información, ¿verdad? En la pregunta ya incluimos la información. Solo queremos saber si es cierto o no. Entonces, ¿para qué estar repitiendo? Por eso es que hacemos respuestas cortas. El afirmativo, en ambas respuestas se usa el auxiliar para responder del tiempo, ¿verdad? Si aquí estamos viendo pasado, usamos did. En la respuesta usamos did. La respuesta afirmativa que es corta, se usa el auxiliar. Y bueno, aquí no hay para dónde va, pero en otro sí. El auxiliar en negativo con la palabra, la partícula not, siempre va contractada. O sea, usted no dice no, she did not. No, usted no, siempre dice no, she didn't. She didn't. Esa es una regla que siempre se contracta el auxiliar she con didn't. La partícula not. Si en el presente era don't and doesn't, ¿verdad? Y en el pasado es didn't. Ok, so the yes no question is auxiliary, did, subject she, verb leave, complement en la unión. Okay, the auxiliary is did is in the past, so the main verb is the base form. No change, right? No change. You use the base form because the auxiliary absorbs the past tense. Okay, you say in the answer, yes, she did, no, she didn't. Okay, en el pasado solo hay un auxiliar, did. No hay diferencia como en el presente, ¿verdad? Que usábamos do and does. Okay, let's go to the next. Yes, no questions, more. Actually, no questions more. Did I ask for assistance? Did you ask for assistance? Did we ask for assistance? Did they ask for assistance? Did Mary and Carla ask for assistance? Answers. Yes, you did. Yes, I did. Yes, you did. Yes, they did. Yes, they did. No, you didn't. No, I didn't. No, you didn't. No, they didn't. No, they did. Okay, is it say, did I ask for assistance? Yes, you did. No, you didn't. Did you ask for assistance? Yes, I did. No, I didn't. Did we ask for assistance? Yes, you did. No, you didn't. Did they ask for assistance? Yes, they did. No, they didn't. Did Mary and Carla ask for assistance? Yes, they did. No, they didn't. Okay, this is the structure. This is the way we ask yes, no questions and short answers. Okay, here is the exercise. Only one exercise we have here. Okay, we are not gonna do this yet. Vaya, entonces para que nos abunde lo que vamos a trabajar en el breakout, vamos a trabajar de un solo lo que es el manual y lo que es la slide que les acabo de presentar en la presentación. Ok, vamos a ver si, como hay varios que han entrado y salido, no sé si, cómo me va a quedar esta asistencia. Vamos a ver, Alfredo. Present teacher. Carlos, sí, no, ¿verdad? Sí, definitivamente no lo vi. Ok, Clara. Clara, Clara. Present teacher. Present. Dania tampoco no la vi para nada. Okay, Dania, no. David. Present teacher.
Michelle. Present, teacher. Frank, tampoco lo vi. Y Jaime. Present. Jenny. Sí, la vi. Jocelyn. Present. Julia. Present. Lady. Yamilet la vi, pero no sé si logró entrar después en el verbo. No la veo. Manuel, Marco. Present. Rafael. Natalie. Judith. Judith. Present. Judy. Present. Ryan. Present, teacher. Jose Anthony. Present, teacher. Fatima. Present, teacher. Mario. And Denise. Present. Okay, everybody. Vamos a trabajar en el breakout la slide que les presenté en el PowerPoint. Y este ejercicio, ok. The number 5, page 24. Page 24, exercise 5 and 6. Okay. In the manual, page number 24, exercise 5 and 6. In the PowerPoint, the slide number 12. Slide number 12. Ok. La voy a volver a poner para que Okay, vaya, tómele captura, Denise. Ya, teacher. Vaya, y tómele captura si gusta también el manual. Espérenme. Esta la tengo que hacer un poquito más pequeña porque si no, no la va a abarcar todo. Ok. ¿Allí? Permíteme. ¿There? ¿Yes? Yes.
Entonces, sería la del manual primero. Rafael, are you participating? Rafael dice oyente. Ah, es que él dijo que al principio iba a estar de oyente después, pero quizás sí se quedó. Ay, entonces voy a mandar a otro por aquí. Ok. Okay.
En la número 5, ajá, porque dice you and your friends. Ajá, sí, ahí sí. Yes, ajá, we did. We, yes, we did. Brian. Perdió Brian. ¿Qué onda? Ahí, la 5. She's yes, she. No. Yes, we. Yes, we did. David. Hola. You stay today. Remember. Hola. Usted se va a quedar ahora. Recuerda que ayer le tocaba como hubo el incidente. Okay. So, ah, está bien. Porque dice presente simple. Ajá. Hello guys, any question? No le entendemos, sí, a la parte esa, teacher, del ejercicio 5. En el PowerPoint o en el del manual. El manual. Del manual. Es similar al que hicimos hoy comenzando la clase. Es similar. ¿Verdad que? Solo vamos a seleccionar la respuesta. Que, No sé si me equivoco en la primera, pero yo le digo a Jenny que en la primera learn. No sé si así será. Vaya. La número 5 dice. Déjeme ver. Sí. Déjeme ver. Aquí. 100%. Okay. Vaya, dice, look at the words involved and complete the sentence below. O sea, I learned, I updated, I changed. Esas son las como referencia, ¿verdad? Y ustedes pongan atención a esas palabras. O sea, cómo va el verbo en pasado y cómo usan el negativo, auxiliar y el verbo, ¿verdad? Las oraciones afirmativas, negativas, y cómo se hace una pregunta de sí o no. Lo que ya les expliqué yo en la presentación. Entonces, aquí les invitan a que ustedes le pongan atención para ver la estructura. Luego vienen ustedes a ejecutar el ejercicio seleccionando una de las dos opciones. Por ejemplo, si dice the simple past describes past events, you the verb, in the, entonces, ¿cómo usa usted el verbo en la forma pasada? ¿Lo se usa le agrega con, ed? ¿Con ed o ed form o the base form? ¿Cuál de los dos? ¿Con ed? Ed, ¿verdad? Entonces selecciona esa y esa pone aquí. Y así, cada una. Lo que está entre paréntesis. Ajá, lo que está entre paréntesis, usted selecciona la opción para poderla responder lo que aquí le pregunta. O lo que aquí está para completar. Ya. Ya más o menos. Más o menos. Vaya, por ejemplo, por negative sentences. Soy del mismo aprendizaje, teacher. Por negative sentences use. Por oraciones negativas usamos don't or didn't. Didn't. Didn't, ¿verdad? Porque estamos en pasado. Y entonces aquí ponen didn't. Y así. Ok, vaya. Solamente. Ya. Ya. Vaya, Jenny. Ya le entendió, pero lo que yo no entendí es de dónde vamos a sacar el verbo. En esa parte solo selecciona la opción. Ajá, solo como ya vio que está en paréntesis. Ajá, sí, solo está, dice ed guión de form. Solo eso. Entonces solo le va a poner, porque yo no tengo PowerPoint, pero no sé si usted lo va a digitar. No, no puedo tampoco con el teléfono. Ah, pues en el cuaderno. Vaya. Porque al menos yo lo que hago así, a veces solo lo que hay que poner ahí, escribo nada más, lo le pongo el número de la oración para no,
desorientarme por si me pregunta la ticha. A usted la voy a agarrar hoy. No, ticha, no, no me castigue. Capaz se me sale. No. I'm kidding. Estoy bromeando. Vale, entonces sería ED-D-Form. Hello, everybody. Veo bastante gente aquí afuera de la sala. Se me salieron. Vamos a ver. ¿A dónde estaba? Julia. Está en el grupo de Jaime y Alfredo. Ah, okay. Number one. Fátima. En el grupo de dos. Pero es que no, ese grupo ya no está, como estaban solo de oyentes. Yo la voy a mandar a otro. En el tres se me quedó. En el tres hace falta. Y Jenny sí sigue de oyente, ¿verdad? Fátima, incorpórese al grupo. ¿Qué pasó con este grupo? No compartieron. No compartieron pantalla. En la presentación a ellos, teacher. Ellos la tenían a la mano, por eso no les compartí. No, en el cuaderno, aunque yo lo estoy haciendo en la pantallita. En la compu. El único que tiene... Sí. Bueno, Rafael está de oyente porque él también comparte y Marco también comparte, pero no sé por qué hoy no compartió. Marco. ¿Yo por qué dijeron de que lo estaban haciendo todos así ellos solos? Vaya, si yo los mando a breakout es para que lo hagan juntos, así solos no. Okay. Deshago el grupo entonces, porque puede ser el propósito que todos trabajen juntos. Okay. Van a trabajar en una sola presentación. Ahorita les voy a compartir. Yo creí que Mario iba a compartir cuando dijo que iba a crear una copia. Eso estoy haciendo, creando una copia para poderla compartir. Yes. Hello, teacher. Yes, yes. Teacher, tenemos una duda. La página 24, ejercicio 5 y 6, dijo, ¿verdad? Yes, yes. Vaya, en la 5 no mucho lo entendí ahí lo que tenemos que hacer. El mismo ejercicio que hicieron cuando hicieron el anterior, comenzando la clase. Sí. Usted va leyendo allí y selecciona la opción que está ahí en paréntesis. En la número 5 lo estoy hablando, ¿va? Allí, sí. Suba así un poquito porque no se le ve. Bueno. Vayan, subí un poquito en la 5. A la 5, la 5. Vaya, ahí dice, por ejemplo, the simple past describes past events. You the verb in there. ¿Y cuál sería? ¿ED, ID form or base form?
Ajá, y di form. Sí. Ajá, porque como primero lo ponen a que vean ustedes la estructura de cómo va los verbos en regulares, ¿va? Aquí solamente les están presentando los regulares. Entonces sí. Aquí termina con ED o D, ¿verdad? Sí. El pasado. Entonces la respuesta es ED en D form. Entonces esa escriban aquí. Y así van a ir leyendo y seleccionando la respuesta correcta, entre seleccionando las dos opciones, la correcta, y escribiéndolo aquí. Solo eso es esa parte. Ok, y la 6 solo sería de ir completando y poniendo la respuesta, ¿verdad? Exactly. Ok, thank you, teacher. Teacher, y network es un verbo. No. No. No, es un noun. Network significa redes o qué significado tendría ahí, teacher? Trabajo en redes. Trabajo en redes. Como les decía, la forma que se existe de trabajo no es, es necesariamente virtual. Pero hoy sí lo hacen virtual, ¿va? O sea, porque existen redes de trabajo que trabajan como tipo comunicándose entre unos y otros y podría ser que se reúnan, hagan reuniones o por teléfono se comuniquen, ¿no? La cosa es que tengan contacto entre empresas y trabajen en conjunto. Esa es una red. Okay. Entonces, la respuesta sería yes, yes, I enjoy, sí o no. Yes, I do. Yes, I did enjoy. Yes, I did enjoy. Sí. The seminar. Only yes, I did. Only yes, I did. A short answer. Es que como ahí el teacher decía short and long answer, pensé que teníamos que de combine, ¿va? Dice combine short and long answer, que teníamos que combinar entre respuestas cortas y respuestas largas. Ok, pero cuando en la parte B que hacer la entrevista, pero eso no lo vamos a hacer. Ah, vaya.
Ah, pues eso solo son just no question, ¿verdad, teacher? Sí, solo complementenlo, pero las respuestas pueden poner cualquiera, porque entrevista no vamos a hacer. Bye. Ah, pues nosotros estábamos pensando en que van a ser respuestas largas. Y eso. Sí, fíjense de que hay varias prácticas que no se pueden complementar por el tiempo, lastimosamente. Pero, teacher, sí. En estos ejemplos de aquí, al final sí queda en ID and D, porque cambia el verbo. Ajá. Ah, va. Sí, es que sí cambia y aquí al final sí queda como base form. Espéreme. Déjeme ver. Según. Estamos hablando del negative, ¿verdad? Estamos hablando del negative. Ah, yo, según yo. Es el affirmative. Sí, es el negative. Sí. Porque okay, el negative es que no estaba viendo bien porque es chiquitita la letra. El negative sí. El negative, acuérdese que ve ahí el ejemplo donde dice: Luis didn't attend the seminar. Luis didn't exchange business cards. Entonces, el verbo va en su forma base, en negativo. Sí. Solo es base form. Aquí es base negativo, form. ¿Verdad? En negativo es base form. Ah, pues aquí entonces es base form porque está hablando. Sí, por más negativo, use didn't en the base form. Pero me voy a terminar de leer lo demás. Okay, it's good. I already checked it. Entonces seguimos con otra. Quizás no terminamos. Yo no, ya sí, son ya. Las 9. Sí, no, vamos a terminar la clase. Ni sentimos la hora. Sí, están. Ok, guys, espero que hayan terminado el ejercicio y finish the class. I hope you are having a nice night. Okay, have a happy weekend. See you Monday. See you Monday. Only David stay. Okay, teacher. See you Monday, guys. See you Monday, teacher. Good night. Good night, teacher. Good Monday, teacher. Good night.
Good night, teacher. Good night, Denise. David, si quiere comenzamos ya con todas las preguntas que me va a hacer. David.